Y de esta manera arrancamos nosotros el compartir con nada más y nada menos que nuestro maestro Mónico Márquez. Bienvenido, Mónico. Verdaderamente que para nosotros es un placer tenerte y es un orgullo. Patrimonio Cultural Viviente en el 2006. Pero como siempre decimos, vamos a comenzar por el principio. Así decía la abuela de un amigo, querido hermano, vamos a comenzar por el principio. Queremos saber quién es Mónico Márquez, dónde naciste. Bueno, mira, yo nací en un campo lejos de la ciudad, de la carretera, un campo que lo llaman todavía, porque todavía está presente, Río Bonito. Yo nací en Río Bonito y donde yo nací. Ahí llegaban a tocar, mi papá le gustaba mucho, mucho, mucho joropo, le gustaba mucho bailar. Y entonces ahí llegaban gente a tocar, por ejemplo, él los invitaba a esos campos. Entonces cuando llegaban los músicos de bandolina, de acordeón, porque no se usaba, por ejemplo, en ese tiempo no se usaba bandola. Se vino a ver, pero ahora, si no la bandolina y la acordeón, la pereta. Claro. Entonces, cuando llegaba mi papá, era un hombre que él le gustaba mucho trabajar de cultura en esos campos, le gustaba mucho hacer con él. Y él echaba un asunto que llaman fajina. La fajina, él se iba, por ejemplo, a invitar gente. Porque eso de fajina era que él invitaba, por ejemplo, gente para que fueran a trabajar, eso lo echaban pereza los sábados. Correcto. Los sábados echaban esa fajina. Entonces se venían esa gente. Pero la gente cuando venían, por ejemplo, venían de lejos. Y el que tocaba bandolín se traía su bandolín. Y el que tocaba acordeón traía su acordeón. Después que terminaban esa fajina, por ejemplo, era a limpiar monte y después a la tarde venían todo ese poco de gente y entonces se comían el hervido, se iban a río a bañarse a las quebradas y entonces y ya se pegaban a tocar ya. Se pegaban a tocar, eso era los sábados de la tarde, eso amanecían tocando y la gente bailando los domingos. Y hasta el lunes, muchas veces agarraban el lunes también para parrandear, porque a la gente le gustaba mucho el baile. Seguían de largo ya el Seguía trabajo. la parranda del lago. Qué Bueno. bonito, qué bonito. Bueno, hasta el mismo nombre de tu origen es bien agradable porque nació Mónico Márquez, nació en Río Bonito. Es Eso en el bonito. estado Sucre. El Estado Sucre. Y estamos hablando aproximadamente de 1940 y algo. Sí, bueno, estamos hablando de. Sí, ya. 1942, 42. 49 por ahí. Entonces se formaban esas parrandas, pues. Entonces yo como a mí me gustaba también la fiesta, entonces yo me acercaba donde estaban los músicos tocando y yo estaba pequeño. Y entonces agarraba las maracas y ahí aprendí yo a tocar maracas y me fui y entonces aprendí a tocar la maraca, después aprendí a tocar la sinfonía, y después aprendí a tocar cuatro, y por ahí me fui, después aprendí a tocar la bandolina. Después cuando yo más o menos en esa parte donde yo nací, entonces nos mudamos de ahí, nos mudamos un poco más afuera, porque eso de donde yo nací, para llegar a la carretera uno salía con burro a las 5 de la mañana y venía llegando al pueblo, venía llegando a las 3 de la tarde. Wow, claro, porque era una población bien adentro Bien adentro. del pueblo del Entonces estado de Sucre. el viejo entonces compró
más afuera, un poco más afuera, pero todavía quedaban, por ejemplo, como 3 horas de camino de un pueblecito, un pueblo que la casa, una casa era aquí, otra era allá. Como la parte cerca. Entonces, compró un punto que llamaba Laguna Negra. Laguna Negra. Laguna Negra. Y ahí entonces ya luego las parrandas eran más todavía porque... Y eran más seguidas porque la gente tenía más acceso de poder llegar. Tenía más acceso. Iba la gente, por ejemplo, de abajo y llegaban y entonces... Y ahí, por ejemplo, estuvimos trabajando agricultura, ayudando al viejo y eso. Y entonces fue cuando a mí se me metió la cabeza de venirme para Caracas. Claro, y antes de venirte a Caracas, o sea, Mónico Márquez nació ahí en el estado Sucre, rodeado de su madre y también su padre, bailadores, cantadores. ¿Cómo se llamaba mamá y cómo se llamaba papá? Bueno, mi papá se llamaba Teófilo Rondón y mi mamá se llamaba Secundina Márquez. ¿Hermanos de cuántos? Mi papá tenía un solo hermano, ¿no? Que también era músico, tocaba bandolín, tocaba cuatro, era para mí. Mi papá lo que hacía era bailar y mi mamá lo que hacía era cantaba fulía y también bailaba joropo cuando era. Cantaba fulía, galerón. Entonces, esos viejos aprendían siempre. Bueno, y de ahí entonces nos vinimos para acá, para la Luna Negra. Y de ahí entonces, bueno, las parrandas eran más continuas porque estaba más cerca del pueblo. Y ahí entonces me vine yo a Caracas. Cuando yo llegué aquí a Caracas, me vinimos con una hermana mía que todavía vive en Santa Cruz, donde vivimos nosotros, y el esposo de ella le gustaba mucho joropo, lo llamaban Urbano Jiménez. Bueno, y cuando yo llegué ahí, nos vinimos de allá un domingo en la mañana, y llegamos aquí a la tarde. Cuando llegué aquí, la gente, coño, que viene un músico que toca bandolín y acordeón. La gente me estaban esperando, era gente, porque en ese momento que yo me vine para acá, se estaban viniendo toda la gente. Claro, el éxodo ya. Se estaban viniendo toda la gente para acá. Y entonces, cuando yo llegué ahí, el domingo de la tarde, la gente me estaban esperando. Y hice nada más que almorzar y mismo nos pegamos a tocar. A tocar. Yo no era muy. Me tomé unos tragos y a veces me. Bueno. Claro, porque algo muy peculiar que caracteriza a Mónico es que es ejecutante de la bandolina, del cuatro, de la armónica. De la armónica, la correcto, ¿algo más? También le toco el violín, la sinfonía, toco maraca, bailo, canto. Claro, y todo eso lo correlaciona con el género de joropo oriental. Claro, sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo, nosotros tenemos hecho tocar en Oriente, por ejemplo, se usa mucho merengue, guaracha, pero no la que tocan los colombianos, los vallenatos, sino guaracha, ya otro ritmo de guaracha más, que viene siendo como forma de joropo, pero tiene un ritmo de guaracha. Entonces, esa es la que uno toca allá. Pero entonces, todos nosotros los músicos nos dedicamos, pero es joropo oriental. Claro. Porque ese es el que tenían y la gente le gustaba en aquel tiempo y que le gusta todavía. Bueno, después me vine para Caracas, que fue que llegué aquí, entonces conseguí trabajo en construcción. Aprendí a trabajar la carpintería, la cabilla y eso. Entonces yo me olvidé de la música, pues entonces. Trabajando nosotros hasta los bienes y ahí cobraba yo algo y hacía un mercado y me quedaba para echarme mis tragos también. Y de ahí fue que yo me encontré con los hermanos Laya. Y entonces fue pues, organizamos nosotros. Entonces ellos me dijeron a mí, ellos estaban inscritos en Petare, la Fundación Vigo. Entonces me dijeron a mí, mira, vamos para allá, vamos. Tanto me dieron hasta que yo me fui. El curso era de 3 meses, ¿no? De 3 meses. Sí. Y yo allá me encontré entonces con Ignacio Hernández, que era profesor allá, que daba clase también allá.
Y entonces nos encontramos nosotros con ese poco de músicos ahí, se encontró el hambre con las ganas. Eso es correcto, como dice, Dios los crea y ellos se juntan. Claro. O sea, viene, Mónico llega a Caracas y sencillamente, claro, por la misma necesidad, por el mismo cambio, como que deja a un lado la música, pero la música persiste y es cuando te consigue a estas grandes estrellas, a estos grandes maestros que han sido tus compañeros durante toda esa trayectoria de Mónico Márquez. Por eso que le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano querido, uno de los hermanos Laya, y a tu derecha, como siempre dice, a la derecha, esa gran maestra y yo personalmente la digo como, la identifico como esa multiplicadora de conocimiento que es nuestra querida maestra Milagro. Bienvenida. Que son como, es como que tus pilares, ¿no? Claro, correcto. Cuando nosotros andamos juntos, nosotros somos hermanos y decimos de todo. Somos hermanos, somos padre, madre y de todo, porque si a uno le sucede algo, a nosotros también tiene que sucederle algo también, porque andamos todos juntos. Qué bonito, qué bonito. Entonces, bueno, llegas y lo rescata hacia ese género, o a la música, claro, a que continúe el arte a través de el profesor ahí en la Fundación Vigo. Pero ¿cómo fue eso? ¿Tú lo escuchaste? Mira, a Mónico lo conozco yo desde los años 60, porque mi papá era de esos señores curiosos que llaman curanderos. Entonces, mi papá, Mónico, tenía un muchacho y lo llevaba para que mi papá se lo cura, pues, que tenía un sarampión. Mi papá se lo cura. Disculpa, ¿cómo se llamaba papá? Jesús Franqui. Jesús Franqui, ¿y eso en el estado Miranda o ya se habían...? No, ya en Santa Cruz. Ya habían regresado, ya se habían venido para acá, a Caracas. Santa Cruz. Entonces, ahí conocimos a Mónico. Estaba yo prácticamente de unos 2 años de diferencia entre él y yo. Mi papá todos los años lo invitaba, los fines de año, el 23. Y le decía a mi mamá, mira, Lucía, por ahí viene el compadre Mónico con sus amigos los orientales, que además tocó un joropo que llaman estribillo y unos aguinaldos orientales. Y ahí fue que yo empecé a escuchar a Mónico y yo tenía esa inquietud. Y entonces yo decía, uy, gustaba. Entonces, en la casa de la hermana de él, Juana Luisa, hacía unos joropazos todos los fines de semana. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Juan Silva, en ese entonces ya también Juan Silva, a Lucrecio, a Raspillo, primos de Mónico. Tuve la oportunidad de conocerlos ahí y me fue llamando la atención lo del joropo oriental. Con decirte que, como me dicen mucho, el gabán, pero yo me dije, Julián, pero canta tu joropo también mirandino, porque tú eres mirandino, es tu yere y no lo canta. Mire, que yo tengo ese proyecto de música oriental con Mónico, que hasta la manera de hablar. Ya eres, me quedó la manera de hablar. Entonces, mire, con este proyecto, mire, es algo muy bonito, desempolvamos el acordeón, que estaba en un gallinero, estaba lleno de plomo y otras cosas más. Lo rescatamos y empezamos. Empezamos por ahí. Entonces, yo recuerdo que uno de los primeros cuartistas que lo acompañó fue el amigo Adriano Carlista, lo conocí como a Don Lirón. Entonces, tanto insistir, y buscando cuatristas, en Santa Cruz no había, vamos hacia afuera. Llegamos y fue que empezamos a buscar cuatristas. Había unos muchachos que vienen y son cuatristas solistas, muy buenos, Pedro Ramírez. Entonces, pero no quería ser cuatrista solista, ¿verdad? Entonces, no quería. Ignacio, no, vamos a buscar otro por ahí, porque no tengo chance, me dice Ignacio. Y yo tratando de convencerlo. Conseguimos un cuatrista, pero el cuatrista no era muy, muy bueno en la entrada. Con respecto a cuando entraba, nada, no entraba, le costaba. Pero cuando había que agarrar el oro, pues era para adelante, claro. Hasta que una vez se apareció esta hermosa dama que tenemos aquí al frente, tengo por allá, en una fiesta de... Era un cafecito de los miércoles, recuerdo. Y entonces estábamos esperando el cuatrista y no llegaba. Y el cuatrista nunca llegó. No llegaba. Llegó nuestra querida. Sí, entonces tocó. Entonces terminamos de tocar el grupo. Te llegaron. Y Mónico le dice: desde hoy te quedas en la agrupación porque estamos jugando cuatrista. Era la cuatrista. Hasta el sol de hoy, claro. Veintitantos años y pudieron mantener. Imagínate tú, más de 20 años juntos. Pero no hay nada mejor que contar esa anécdota uno como protagonista. Claro. Cuando llegaste, que te dijeron, vas a tocar con nosotros,
¿Qué pensaste? ¿O que ibas a durar 20, más de 20 años con esta agrupación o que iba a ser algo muy circunstancial? Te confieso que en ese momento lo que estaba era asustada. Porque yo ni idea tenía de que iba, yo estaba allí para escuchar a Mónico Márquez. Yo estaba de público en ese evento, de ese cafecito de luna llena que se llamaba, sí. No se llama, todavía existe. Y resulta que no va el cuatrista y me dice José Pérez, que podemos decir que también es un artífice de esto. De esto, sí. Mira, ven acá, Milagro. Yo no, déjame tranquila que yo quiero ver al señor. No es que si no viene no lo vas a ver porque no tiene cuatrista. No tiene cuatrista. Es que tú lo acompañes. Se me volteó el corazón porque, digamos, desde mi punto de vista, es una gran responsabilidad, un compromiso acompañar a un maestro de tradición, un cultor, ¿no? Más siendo mujer. Entonces, no había forma ni manera, porque no había nadie. Claro. Digamos, yo, la que, entre comillas, sabía, porque hasta ese momento no sabía si sabía, valga el pleonasmo, bueno, me senté allí asustada. De hecho, yo saludé a Mónico y le dije, bueno, maestro, perdone lo malo. Perdone lo malo. Afortunadamente comenzó con un joropo que yo conocía, ya yo venía de experiencia en la música oriental con el maestro Ricardo Sandoval, el grupo Maizal, y digamos, tenía una experiencia ya en esa música, más como digo, no como un cultor ni como un maestro de tradición como lo es Mónico, es otra cosa, pues, otro nivel, como dirían los muchachos. Claro. Afortunadamente comenzó con ese joropo y luego cuando cambió al estribillo, caí donde tenía que caer. Y cuando terminamos, tuve esa gran sorpresa que me dice eso. Bueno, si la señorita acepta, tenemos, le dijo él a Julián y a Epifanio, si la señorita acepta, tenemos cuatrista nuevo. Ahí es donde nace Mónico Márquez y su grupo Estribillo, literalmente. Bueno, no literalmente, porque en ese momento lo que empezamos fue gracias a nuestro recordado y queridísimo, inolvidable, donde esté José Ignacio Hernández, nuestro grande amigo, también artífice de este trabajo, nuestro querido Titico, comenzamos a rodar, como decimos por allí, con Mónico. Cumpleaños Víctor y íbamos con Mónico a tocar joropo y nos reuníamos a tocar hasta que, como te estábamos diciendo hace rato, tuvimos un encuentro con la maestra Lilia Vera. Saludos a Lilia y votos por su buena salud. Que realmente fue quien le puso el nombre al grupo. Por una coincidencia, Ignacio se consigue con ella, Lilia lo invita, le comenta que estamos con Mónico, que estamos trabajando con él. Lilia lo invita a su programa, en ese momento ya tenía un programa que se llamaba Siempre Lilia Vera. Y vamos al programa y bueno, Lilia se volvió como loca con Mónico y dice, no, pues algo, a ti te tiene que conocer la gente, algo tenemos que hacer contigo. Entonces Lilia y Rómulo García comenzaron, que es su esposo y productor, pues, y el cuatrista. Claro. Le dijo, tenemos que hacer algo común. Entonces Lilia nos comenzó a invitar a los lugares donde ella tocaba. Digamos, nosotros éramos como sus teloneros. Sí, correcto. Y bueno, resulta que la primera invitación fue la Cruz de Mayo de Lechería, de también ya no nos acompaña físicamente, pero otra que debe ser recordada justo por su trabajo de proyección con nuestra música y con la música oriental, Gladys Meneses, maestra Premio Nacional de Artes Plásticas. Fuimos a la Cruz de Mayo de Lechería, que era organizada por Gladys. Y resulta que cuando Gladys va a hacer el afiche de promoción de la Cruz, llama a Lilia para preguntarle el nombre de los amigos a los que ella le había pedido invitar.
No teníamos nombre y Lilia no puso ese nombre. No teníamos nombre, porque no te digo que nosotros los que andábamos tocando con Mónico y ella nos llevó, hicimos el grupo para ir a su programa, pero no. Claro, a ella le dio pena decirle a Gladys que no sabía el nombre, porque decimos, ni tú eres loca, ahorita una gente no sabe ni siquiera cuál es su nombre. Amén de que la Cruz de Mayo de Lechería ya era un evento con prestigio, pues, por decirlo de alguna manera, en el medio, pues, asistían la crema y nata de la música oriental. A esa cruz. Entonces le dijo Mónico Márquez y su grupo Estribillo. Y nosotros nos enteramos de nuestro nombre viendo un pendón guindado en la calle. Oye, mira la Cruz de Mayo. Mira, Mónico Márquez dice: oye, tenemos un nombre, vale, y está buenísimo. ¿Te acuerdas tú de eso? Sí, mira, y después nos vamos para la, el restaurante Chico, que era en su casa, pues, Chico Velázquez, que gran amigo, que mira, nos preparaba tremendas comidas, y entonces abro yo el periódico local, y entonces ve, pues, y cuando abro así, Mónico Márquez, oye, pero tenemos nombre, mira, aquí está, y ya está, habíamos visto los cuadros en la calle, y vamos a hacer la tarima con aquella emoción, pues. Claro. Porque no, estábamos en Anzoátegui, pero oye, pues nosotros vamos para allá, ese milagro dice que no podemos llevar agua al río porque el río tiene bastante agua, y muchos nos han dicho, no, pero lleven ese jorobo también allá porque es bien bueno. Vamos a la lechería, y en ese momento estaba Rafael González en la guitarra, Nacer Hernández con el bajo acústico, Milagro con la bandola, la bandolina, Muñoz con la cuareta, mi hermano Epifanio José y mi persona. Bueno, los comentarios fueron muy buenos porque cuando bajamos, nos dicen los que estaban abajo, me dicen, concha, pero eso es algo insólito, que nosotros como orientales no logramos hacerlo como ustedes lo hacen también. ¿Cómo lo logran ustedes? Tres caraqueños y dos mirandinos haciendo joropo, que nosotros a esas duras penas lo hacemos, y con un solo oriental. Eso es un fenómeno, de verdad. Y nos invitaron durante cualquier cantidad de mayo hasta que dejaron de hacerla. Que el último homenaje que recuerdo que fuimos a la Cruz de Mayo fue el del maestro José Julián Villafranca, que tenga la gloria, mi tocayo, sí, gran sí. Maestro, gran hermano, gran amigo también, que nos apoyó bastante. Y bueno, y hemos ido, mira, recorriendo, caminando, abriendo brechas, como le digo yo, Milagro, aparte de ser compañeros de grupo, Mónico es un hermano, una hermana, mi hermano, que bueno, que es mi hermano de sangre, todos son mis hermanos de sangre, y todo lo que hemos pasado, lo que ya no está, por lo menos el caso de Ignacio Hernández, el caso de Rafael González, que pues sigue vivo, pero no sigue con el proyecto. Siempre lo vamos a recordar porque esos son los puntales que de verdad nos ayudaron con el maestro Mónico, mira, que siempre mi respeto para él, siempre mi hermano, mi amigo, mi hermano, mi compadre, y cuando voy al Oriente, bueno, me siento como en mi casa. Te sientes un oriental. Una anécdota de esos comienzos, Víctor. Vamos a ensayar en mi casa y llegan ellos, y cuando yo salgo, está un puñete de pintura montado en la mesa del comedor de mi casa. Estamos recientes. Y bueno, pero estos hombrecitos sí son pasados, de verdad. Oye, con ese puñete, como yo trabajo la construcción. La construcción. Vamos a poner un puñete de pintura arriba de la mesa del comedor. Bueno, al final me quedé, no dije nada. Entonces, bueno, empezamos a tocar el puñete ahí, el puñete ahí. Bueno, vamos a comer, no sé qué, abren el puñete y era una foforera. Desde Santa Cruz del Este hasta el cementerio, que yo vivo en el cementerio, con esa fonforera en un cuñete de pintura. Por eso que estaba arriba de la mesa. Esas eran las reuniones. Claro, y que eso es exactamente lo que es Mónico Márquez y su grupo Estribillo. O sea, ya han pasado más de 20 años. Ustedes siguen en la agrupación porque por lo general siempre van y vienen integrantes de un proyecto, pero en este caso es esa esencia de cada uno de ustedes y esa energía que le transmiten a Mónico para continuar ese gran proyecto, que verdaderamente estoy súper orgullosísimo de contar con un trabajo de calidad como este, porque es un trabajo de trayectoria, es un trabajo cultural, es un trabajo de tradición que sencillamente se va traspasando como un legado cultural para estas nuevas generaciones que tienen esa responsabilidad de continuar este gran trabajo que han hecho ustedes. De esta manera nosotros estamos súper orgullosos de ese gran proyecto, de que forme parte
la profesora, que siempre lo digo, la profesora Milagro Figuera, que es un, aparte de ser cultora, de ser músico, de ser mujer venezolana, es capaz y ha sido de trascender ese conocimiento, de ser multiplicadora de ese conocimiento, ya con la pedagogía de lo que significa un docente, y no solo la parte pedagógica, sino la cultural, cómo pueden mezclar eso, y verdaderamente que los resultados son geniales por esa misma esencia, los hermanos Laya, y con esta gran figura que lo caracteriza, que tú dices, mira, se llegó Mónico Márquez a Caracas, hace ya muchos años, pero se trajo toda esa esencia, se trajo ese gran sonido de esa naturaleza del estado Sucre con él, y que inmediatamente estos amigos lo rescatan, continúan, comienzan un proyecto y que aún perdura en el tiempo, verdaderamente que eso es genial. Entonces, bueno, sencillamente continuamos, pero aquí tenemos una política, cantamos y contamos. Entonces, vamos a ver qué nos tocan ahorita. ¿Le parece? Bueno, si quieres que lo cante Mónico. Tócaselo tú y lo cante Mónico. No, y algo muy peculiar que tienen ellos es que no ensayan un repertorio, sino eso es, sencillamente ya tienen como esa seña de qué es lo que viene, qué es lo que va, y atinan con el ritmo. Sí, voy a hacer honor otra vez a Titico, a nuestro José Ignacio, porque, bueno, luego de toda esta experiencia en el mismo Lechería, que estábamos allí con los cultores, otros grandes cultores de la música oriental, y ellos quedaron impactados con nuestro trabajo, que nosotros estábamos, cuando nos montamos en la tarima, asustados, porque éramos así como unos metidos ahí, unos zafriscos, pues, a excepción de Mónico. Entonces, bueno, decidimos comenzar un trabajo en torno a la figura que entendimos que era Mónico. Pero ¿cómo manteníamos a Mónico en su fuero de cultor, de maestro de tradición? ¿Cómo se lo mostrábamos a la gente, cómo él era verdaderamente? No podíamos traerlo para nuestro terreno. Nosotros teníamos que ir hasta él, pues. Entonces lo que decidimos fue hacer esas reuniones, como la que te digo de la bendita fosforera. Simplemente nos reuníamos a tocar con Mónico, dándonos cabezazos en los primeros momentos, porque particularmente en ese lenguaje, es un lenguaje muy, muy natural, muy, muy veguero, como llamamos la expresión nosotros en la música. Y nosotros veníamos de ese, ay no, dos veces la primera parte, dos veces la segunda, todo el mundo no se pone de acuerdo, ¿no? Él empieza a tocar y nosotros atrás. Y así fue que logramos mantenerlo, como les digo yo. Mónico parece que se hubiera bajado del autobús ayer, de Cumaná, ¿verdad? Y eso era lo que queríamos, lo que queremos, ¿no? De hecho, lo que mucha gente admira de él es esa pureza, pues, esa pureza en su forma de ser, en su forma de tocar. Y que si lo han logrado, perdón, porque por lo general en los grupos alguien quiere ser el protagonista, quiere ser el que brille más. Pero en este caso ustedes se han dedicado sencillamente es a mantener esa esencia, como usted lo acaba de decir, ese Mónico que se acaba de bajar del autobús de allá del estado Sucre aquí a Caracas, pero que mantiene viva esa esencia, gracias a ustedes. Y bueno, sencillamente vamos a escuchar algo. Thank you.
Continuamos acá con Mónico Márquez y su agrupación Estribillo. O sea, es algo que estábamos conversando tras cámara, de que cómo se pueden disfrutar, que cómo se disfrutan cada uno de sus integrantes al momento que ejecutan un instrumento, porque vemos que en su caso también ejecuta el cuatro, la bandola, aquí el maestro, las maracas, bandola, cuatro, violín y todo lo que se le presente. Si lo vieras bailando, muchachos. Ah, también es bailador. Bellísimo. Cantador. Cantador extraordinario.
Es por eso que veo y tomamos como referencia y esperamos de que también se vea la agrupación de Mónico Márquez y su grupo El Estribillo como una referencia de que sí es posible perdurar en el tiempo una agrupación con más de 20 años, donde sus integrantes son los mismos, donde la responsabilidad es de cada uno y el protagonismo también es de cada uno, pero lo llevamos a nivel grupal. O sea, yo no soy nadie si no estoy al lado de Milagro o de Mónico o de los hermanos Laya, en el sentido de este género que es bien determinante o digo, para no salirnos un poco de contexto, de que yo creo que es el único género que se identifica con esa localidad nada más del estado Sucre, que es lo que estábamos conversando hace mucho tiempo. Pero para no desviarnos, es sencillamente darle ese que tomen como referencia Mónico Márquez y su grupo El Estribillo como ese gran proyecto cultural. Sí, voy a hacer un comentario que quizás parezca pedante, pero Mónico Márquez y su grupo Estribillo fuimos los que pusimos de moda la música oriental en Caracas. Hace 21 años cuando nacimos, aquí nadie tocaba música oriental. Y en el correr de los años, bueno, comenzó Mónico a hacerse famoso y a hacerse estrella y comenzó a difundirse esta forma de nuestro joropo que no era tampoco muy conocido y este joropo tiene una dificultad que evidentemente no es tan ejecutado por los músicos en aquel momento. Ahora, afortunadamente, y como te digo, gracias a ese trabajo de Mónico Márquez y su grupo Estribillo, comenzó esa difusión de la música, no solamente el joropo, la música oriental en general, porque nosotros no solamente tocamos joropo, tenemos otros integrantes, Rosa María Hernández, una extraordinaria cantadora con una voz veguera del gentilicio oriental, que hace jota, que hace malagueña, que hace galerón, que hace todos esos géneros de esa diversidad inmensa que tiene la música oriental, que es casi que infinita. Y también en algún momento contamos con la participación del maestro Luis Raposo, que también es otro. Ellos comenzaron como bailadores y después se fueron destapando y resultaron, bueno, cantadores, tocadores. Esto permitió que, por lo menos en Caracas, se comenzara a practicar y a cantar, a tocar la música oriental gracias al trabajo de Mónico Márquez y su grupo Estribillo. Voy a aprovechar de saludar y de felicitar y de agradecer a Jerónima Muñoz, a Gustavo Bencomo, Alfredo Gutiérrez, Daniel Hernández, que conforman nuestra agrupación, que bueno, por cuestiones de trabajo y de tiempo, claro, no pueden estar aquí, a nuestros incondicionales compañeros bailadores, María Eugenia Armas, Zulín Villarruel, Yacer, a Samir, Yesenia, está ahorita, por cierto, en Argentina, Henry Ardila, a María Eugenia Armas y ¿cómo se llama? Se me volvió a quedar con él esta mañana. Joember Angulo. Joember. Otro muchacho. Y María. Ajá, María. 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 Se me está olvidando uno fundamental, que es nuestro querido Arturo Aviles. Arturo Aviles. Me acordé de Arturo. Incondicionales, cuando nosotros hemos tocado en todos los lugares a los que nos han invitado, en la ciudad, en el país, sin que nada, va, mira que tenemos la Cruz de Mayo, que tenemos el cumpleaños de no sé quién, que tenemos un joropo. Ignacio, por ejemplo, inauguramos un espacio muy particular que fue en la Plaza de los Jubilados, que está en las Lomas de Propatria. Wow. Es una plaza hecha por un grupo de señores
jubilados que se reunían en un espacio, una especie de piquete que hay entre las los edificios de las lomas y las casas. Y ellos empezaron a buscar losas y cerámica de su casa y a pegarla ahí. Y trajeron no sé qué de su casa, hicieron una plaza, que la llamaron la Plaza de los Jubilados, Ignacio. Mira que vamos a inaugurar la Plaza de los Jubilados. Cuando llegamos a una plaza hecha por los señores allí de la comunidad. Y esto, mira María Elena que vamos a bailar, mira Arturo que vamos a bailar. Y ellos sin decir nada llegaban, sin un bolívar, si nos comíamos un pan con queso, bueno, nos comíamos el pan con queso todos, y era sancocho, era sancocho. Y así, eso es Mónico Márquez y el grupo, y su grupo de estribillo. En algún momento le cambié el nombre, le puse el grupo de estribillo, porque Mónico empezó a llamarlo todo el mundo, porque todo el mundo quería tocar con Mónico. Entonces, bueno, vamos a soltar a Mónico. Que, entonces, lo comenzamos a llamar Mónico Márquez y el grupo de estribillo, como para darle libertad a él. Pero como somos una familia, aquí estamos todos juntos siempre. Qué bonito, verdaderamente, que y que es así, y que se siente de que no es Mónico Márquez nada más, y es que es el grupo Estribillo, pues si lo queremos tener separado, pero la esencia es Mónico Márquez y su grupo Estribillo, porque es tan bonito y tan transparente cuando ustedes trabajan y dicen, para mantener a Mónico, esa esencia de Mónico, para que él sea el protagonista, como para que él deslumbre, como todo, como para que Mónico, y no se siente ese egoísmo en la agrupación, no se siente esa discordia, más bien es el trabajo de todos como para resaltar ese gran valor. Y es la esencia de cada uno de ustedes que se nota, y del profesionalismo y la amistad y ese vínculo familiar, de que si el proyecto de el maestro Mónico funciona, nosotros somos copartícipes para que eso funcione. Verdaderamente que estoy súper orgullosísimo de esas palabras, y que sirva de ejemplo, que siempre lo digo, que la agrupación Mónico Márquez y su grupo Estribillo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en estos momentos, que nos sirve como escuela, que nos sirve como ejemplo, que nos sirve como motivación, y que además nos da esa responsabilidad para nosotros mantener el arraigo nacional, que ustedes muy felizmente lo hacen. Claro, además que Mónico representa a muchos de los maestros y cultores que están por ahí perdidos en cualquier lugar de nuestro país, y nunca conoceremos y nunca aparecerán, pero están representados en él. Perdón, profe, que le interrumpa. Mónico, ¿y cómo te sientes tú al escuchar a tu familia? Porque ya son familiares tuyos, al decir apostamos a Mónico, estamos siempre con Mónico, porque el decir sinónimo de Mónico es estas cuatro personas, estas tres personas que siempre han estado contigo, y las que ya no están, bueno, también han contribuido, pero decir Mónico es decir sencillamente un sinónimo de familia. ¿Cómo te sientes? Sí, claro, perfectamente. Eso le da mucho, mucho agradecimiento a uno, porque cuando uno, por ejemplo, ve que verdaderamente tratan a uno con cariño y respeto, y estas son cosas que son bonitas para uno. Entonces, yo, por ejemplo, veo que cuando... Eso es lo mismo que uno, por ejemplo, si usted anda con una persona que es amigo suyo, y usted en un momento le dicen a uno, mira, pues ya estaba fulano estar hablando de ti, ya uno no le cae mal, ya uno no le cae bien esos asuntos que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que nosotros, el momento que estemos con el grupo, que estemos en el grupo, yo creo que nosotros nunca, ni Milagro, ni Pipa, nunca a mí me han dicho algo de que de esta gente ha hablado mal de mí, y menos lo que, por ejemplo, el difunto Ignacio, que era un señor que nos corregía a nosotros también, y era un tronco de músico también, y que Dios lo tenga la gloria donde está. Y así mismo, uno que llamaba Juan Cogeña también, y entonces esos son gente que son
Hasta a veces tocaron con nosotros y fueron gente respetuosa. Claro. Y eso es un asunto muy bonito. Qué bonito, qué bonito esas palabras, maestro, porque así como ellos sienten esa responsabilidad, ese compromiso con usted, usted también tiene ese compromiso hacia ellos. Claro, de que esto sigue el proyecto, tenemos que seguir avanzando, pero con todo esa, con todo ese respeto y con todo ese valor que ellos sienten hacia usted y que usted verdaderamente siente a cada uno de ellos. Claro, porque han sido como esa, como que esos luceros que siempre van iluminando el camino del cual usted goza. También, pero vamos a salir un poco de ese, quién es el más regañón, quién es más, porque todos apuntan para allá, ella es la más estricta, ¿no? Tiene que ser la más estricta, ¿vale? La que tiene la última palabra, aunque nosotros tenemos la última palabra y siempre decimos, sí, milagro, ¿vale? Es esa. No siempre, mira, ¿cómo haces para llevártelo con estos caballeros? O sea, Ya sé que son un poquito mala conducta, pero usted es la que está ahí pendiente. ¿Te han sorprendido alguna vez? Bueno. Aparte del pipote de foforera que montaron en la mesa de tu casa. Caramba, bueno, realmente yo creo que en esa hermandad de la que hemos hablado, ha sido lo normal, pues quizás todos tenemos mucho amor y creo que mucha conciencia en lo que puede ser Mónico como un representante de nuestro gentilicio, porque podemos hablar del gentilicio oriental, pero Mónico es un representante de la venezolanidad en la música oriental. Y yo creo que todos nosotros tenemos, y todos los que han pasado por el grupo, Han entendido eso y aman eso, Mónico, pues. Y bueno, luego Mónico es un señor muy bello, muy afable, muy querendón, pues. Todo el mundo, de hecho, a mí me da mucha alegría cuando nos montamos en el escenario y la gente del público le grita, ¡Mónico, te amo! Le grita a la gente. Porque, bueno, es un personaje muy afable. Y aun cuando ellos, bueno, ya se han tranquilizado, creo que ya se están poniendo viejos, porque bueno, en algún momento fue así como rudo, y llevarlo por el redil la cosa, ¿no? Pero siempre ha sido muy, muy, muy afable nuestra relación y bueno, tanto que, como tú dijiste ahorita, pues 21 años se dice fácil, pero ha sido un trabajo, ha sido de reunirnos y discutir lo que es, lo que no es, de manera en esa amistad, en ese amor. Siempre a gusto hemos arreglado cuentas y yo creo que por eso seguimos. Que sí, aquí, pues, es correcto. Lo que nos parece, lo que no nos parece, siempre lo hemos conversado, siempre nos hemos reunido en todo momento porque hemos tenido nuestros momentos críticos y como en la vida, pues sube, baja. Hemos tenido nuestro momento y nos hemos reunido a ver cómo lo solucionamos y gracias a Dios, bueno, todavía estamos aquí. Qué bonito, a pesar de que te lancen toda esa responsabilidad de para que se organice, para que haga esto, para que haga todo aquello. Bueno, si quiero que Mónico y su grupo Estribillo vaya a un sitio, los contacto a través de las redes sociales, cuáles son los números telefónicos, sus redes sociales, cómo los contacto. Claro, sí. Nosotros somos verdaderamente folclóricos, tanto que no tenemos Facebook ni Instagram ni nada, entonces nos pueden llamar a nuestros números de teléfono. ¿Tu número de teléfono, Julián? 0416-312-3058. Y por el Twitter me pueden buscar como Julián Laya Cante. ¡Qué carácter! Ah, ya tengo Twitter al menos. Sí. Milagros Figuera, 0414-302-0018. Tengo un Instagram, que no van a encontrar nada, pero pueden decir por ahí, que es MilagrosMFT15. Igual, bueno, yo soy la que coordino la actividad del grupo, me pueden llamar. También tengo un Facebook, que no lo reviso nunca tampoco, pero también me pueden escribir. Prometo que voy a comenzar a revisarlo después de este programa. Por favor.
Bueno, hermano, yo ahorita no tengo teléfono, yo estoy desarmado. El teléfono es vivo de esa gente que. Ya vive feliz. Pero, ya vive, es feliz, por eso digo, siempre dejando la responsabilidad. Claro. No, bueno. Entonces, tengo fly con mi teléfono. Pero tienes un corazón inmenso que sencillamente con este cualquier contacto. A través de nuestro compañero, ¿tiene tu número telefónico? Sí, tengo un correo, epifaniolayar.com. Mi teléfono es 0416-910-4793. Eso es correcto. Sí, tenemos el correo, ¿verdad? golpedearpa@gmail.com. ¿Lo repites nuevamente, por favor? Golpe de arpa, que es una forma del joropo oriental. Golpe de arpa. @gmail.com. Y sencillamente por allí nosotros hacemos contacto directo con Mónico Márquez y su estribillo, grupo Estribillo, y lo vamos a tener sencillamente para seguir disfrutando. Pero pueden ir a Santa Cruz del Este y todo el mundo conoce a Mónico. También así lo consiguen. No, es que no solo llegar hasta allí, o sea, no tienen redes sociales, no tienen números telefónicos, pero cuando hay un talento verdaderamente con pasión, con esa fíbora, no hay necesidad de que tengamos unas redes sociales para cultivar estos más de 20 años de Mónico Márquez y su grupo Estribillo, y sencillamente con este gran mensaje y con estas caras alegres y sencillamente cuando lo tengo aquí al lado, esa víbora que sientes, o sea, son como cuatro caballos de Troya que están aquí y tú te dices, wow, bendito verdaderamente por este compartir. Y bueno, será hasta la próxima. Quiero decir que tú también nos has motivado a estar así. Felicitaciones, de verdad. Gracias por tus palabras y por toda tu. Gracias, por edificarnos. Gracias. No, vamos. La entrevista no es para mí, es para ellos. Me quieren atacar. Vamos a terminar y sencillamente vamos a disfrutar un poco más de Mónico Márquez y su grupo Estribillo.